Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 1 y en esta ocasión vamos a exponer acerca de la clasificación de Vietnamski. Los integrantes somos Danayet Felipe Niño, Elmer de los Santos, Juan Muguerza, Miria Gaitán y Sami Peláez. Siguiente, por favor. Bien, para poder dar una introducción al tema, es necesario tener en cuenta las definiciones básicas del propio. En esta lámina se puede observar lo que son los minerales, los macizos rocosos y las rocas. Dentro de ellos podemos definir a los minerales desde un punto de vista científico o mineralógico, ¿no? Como una sustancia de origen natural, de composición química definida y una estructura atómica determinada. Bueno, y también podemos definir al mineral desde un punto de vista minero, como una sustancia de origen natural cuya expropiación o explotación nos va a traer algún beneficio. Igual manera, lo que son las rocas, ¿no? Esto se puede definir como un agregado sólido que está formado por uno o varios minerales que se encuentran ubicados en grandes extensiones en la corteza terrestre. En mecánicas de roca, cuando hablamos netamente de roca intacta, para referirnos a un elemento, ya sea un trozo, un bloque, un ensayo, una probeta, ¿no? O de una roca la cual no presenta disconformidades. Discontinuidades, perdón. Bien, ahora, en la figura de la mano derecha podemos observar al macizo rocoso, al mismo tiempo podemos observar las discontinuidades que éste presenta. Podemos definir a las discontinuidades. En primer lugar, en la naturaleza, pues las rocas aparecen muy comúnmente atravesadas por distintos caracteres geológicos, estructurales y discontinuidades de variado origen geológico, como por ejemplo la estratificación en los pliegues, fallas, juntas o diaclasas. Es decir, al conjunto de las diferentes rocas y estas discontinuidades denominamos estructura del macizo rocoso. Siguiente, por favor. Bien, como parte de la geomecánica, en esta lámina se ha colocado lo que es el macizo rocoso, el comportamiento mecánico de la roca, las propiedades de resistencia y deformabilidad del macizo y las mecánicas de la roca. Es necesario entender que el macizo rocoso, como la forma en la que se presentan las rocas en el medio natural, un macizo rocoso está definido por la roca y por la estructura, que a su vez contendrá planos de estratificación, de falla, de juntas, de pliegues. El macizo rocoso consiste en una serie de bloques o elementos de rocas intactas y una estructura formada por múltiples discontinuidades. Estas comúnmente están agrupadas por familias y otros caracteres estructurales. Bien, también es necesario tener en cuenta que la geomecánica es la ciencia teórica y aplicada que estudia el comportamiento mecánico de las rocas y de los macizos rocosos. Sería pues la rama de la ingeniería dedicada al estudio de las respuestas de las rocas y los macizos rocosos al campo de fuerzas que actúan en su entorno. Debido a las excavaciones mineras, el macizo rocoso, ya sea en túneles, generación de pits, accesos, etc., se debe de controlar el desplazamiento del macizo rocoso, que son causas de fracturas y deslizamientos a través de caracteres estructurales generadas por fuerzas tensionales o excavación. En la lámina que se puede ver en estos momentos tenemos el macizo rocoso y la clasificación RMR, que básicamente esta se define como la suma de la resistencia axial obtenida por la suma de las puntuaciones que corresponden a los valores de cada uno de los 6 parámetros del macizo rocoso, los cuales se van a mostrar en la siguiente diapositiva. Bien, podemos observar aquí lo que son la calidad del macizo rocoso según los RMR y los 6 parámetros geomecánicos que a continuación, bueno, a lo largo de la exposición mis compañeros van a ir desarrollando. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que la determinación de manera más exacta y estandarizada posible de las propiedades de la resistencia y de la deformabilidad de los macizos rocosos es muy necesaria para poder determinar la calidad del macizo
pisos rocosos según RMR. Bien, ahora, esta clasificación geomecánica de Vyhotnansky, que se fue propuesta en el año 1989, nos permite obtener un índice de calidad del macizo rocoso a partir de la resistencia de la roca intacta, grado de facturación y diaclasado de las discontinuidades del macizo, así como la presencia de agua y la orientación de las discontinuidades respecto al elemento de estudio, ya sea túnel, talud o cimentación. En este caso, podemos observar en la diapositiva que tenemos cinco ítems, de los cuales pues, tenemos el macizo rocoso de cociente calidad, que está entre valores de 81 a 100, el macizo rocoso de buena calidad, que está a valores de 61 a 80, el macizo rocoso de calidad regular, de 41 a 60, el macizo rocoso de mala calidad, de 21 a 40, y el macizo rocoso de muy mala calidad, que está de 0 a 20. Asimismo, es necesario mencionar los seis parámetros geomecánicos que propone Vyhotnansky, los cuales son la resistencia de la roca matriz, el Rock Quality Designation, que es el RQD, la separación entre diaclasas, el estado de las diaclasas, la presencia del agua freática y la orientación de las discontinuidades, las cuales, como mencioné anteriormente, van a ser desagregadas por mis compañeros a lo largo de la exposición. Buenas. Continuando con la exposición, vamos a ver el primer parámetro de las discontinuidades de Vyhotnansky. Antes de entrar a esto, la clasificación geomecánica, que es el RMR, debemos saber qué es un macizo rocoso. Un macizo rocoso es el índice de calidad de, digamos, una piedra que va a partir de la resistencia de una roca intacta. Como podemos observar en la imagen, hay una matriz rocosa en la cual está bordeada por la línea amarilla y este presenta o está inmersa dentro de una estructura geológica, donde un macizo rocoso son masas de rocas de manera gigantesca o donde se presentan en unos ambientes geológicos o en medio de la naturaleza, los cuales son afectadas por los planos de discontinuidad o discontinuidades. Estos planos son unos planos débiles, perdón, que consisten en separar los bloques de la matriz rocosa. Cabe resaltar que un macizo rocoso es, digamos, una matriz rocosa más los planos de discontinuidad. Siguiente, por favor. Una roca matriz. ¿Qué es una roca matriz? Es un material rocoso que se presenta al borde de las discontinuidades. Este bloque es una roca intacta, del cual vamos a partir para el primer principio que presenta Vyhotnansky, donde está bordeada por discontinuidades. La discontinuidad son superficies de estratificación, donde, como mencionó mi compañera, pueden ser resaltadas por juntas, fallas, diques, entre otras fallas que presentan en una superficie. Como vemos a ver en las imágenes, tenemos unas fallas y unas fracturas, las cuales son más pronunciadas y se puede ver, digamos, las grietas en las rocas. La discontinuidad que se ven por los diques son en las faldas de los cerros, como podemos apreciar en la imagen de acá. La siguiente, por favor. Una vez sabiendo esto, vamos a partir del primer parámetro de resistencia a la roca matriz. Su forma de medición es el ensayo de ruptura, la compresión simple de los testigos, o en este caso a las rocas o a la roca matriz que vamos a presentar de un ensayo simple de la compresión, el cual determina la resistencia máxima de una muestra cilíndrica o una porción de núcleo del sondaje que se ha sacado. La cual está sometida a una carga axial sin ninguna carga de confinamiento y es aplicada de forma continua hasta llegar a su ruptura o esta muestra falle. Acorde a esto, vemos una imagen del gráfico para calcular el parámetro de resistencia de la compresión simple, donde vemos que la curva va directamente hasta que, digamos, su ruptura de la roca. En Vyhotnansky resaltó un cuadro del primer parámetro de la resistencia de la roca,
donde resalta cinco puntos de la descripción. Digamos, una roca es extremadamente dura cuando su resistencia de compresión en megapascales es mayor a los 250 y le da una valoración de 15 puntos. Una roca es muy dura cuando su resistencia de compresión es de entre 100 a 250 megapascales, obteniendo una valoración de 12. De igual manera, una roca es dura cuando presenta o oscila entre 50 a 100, obteniendo su valoración de 7. Moderadamente dura es de 25 a 50 megapascales, teniendo una puntuación de 4. Muy blanda va acorde al estudio que se está realizando, teniendo en cuenta el factor donde se está realizando, el tipo de roca o el tipo de estudio que se va a realizar, donde su puntuación varía entre 0 a 2 puntos. Debe resaltar que en este cuadro, en este parámetro, la puntuación es de 0 hasta 15, dependiendo del tipo de roca o el tipo de obra que se está o el tipo de estudio que se va a realizar. La siguiente. El segundo parámetro es el RQD, que significa Road Quality Designation, donde este valor valora el grado de fracturación del macizo, en este caso la roca pura de un macizo rocoso, donde esta clasificación se da por porcentajes, siendo el 100% una roca muy aceptable y el 0% que es menos aceptable. La puntuación de la correspondiente al porcentaje va de 3 puntos, que es el valor menor, a 20 puntos, que es el valor mayor, donde podemos determinar, de acuerdo a este parámetro, trozos de rocas de testigos mayores a 10 centímetros, recuperadas en el sondeo. Podemos también verificar el número de discontinuidades que vimos, que es la separación entre roca y roca de un trozo macizo que integran en metros cúbicos. En este cuadro de este parámetro vemos que el porcentaje de calidad va desde 0 a 25, siendo la muy buena, teniendo una valoración de 3, muy mala, perdón, una valoración de 3, de 25 a 50, donde la calidad es mala, tiene una puntuación de 8, de 50 a 75, donde su calidad regular tiene una puntuación de 17, de 75 a 90, donde es buena, y de 90 a 100, donde es excelente, donde su máxima puntuación es 20. Donde vemos el gráfico para calcular el parámetro del RQD, donde vemos abajo va el porcentaje de satisfacción y la valoración que tiene de acuerdo a los puntos, que va de 3 a 20. Siguiente, compañero. Bueno, continuando con la exposición, hablaré acerca de la separación de las diaclasias. Bueno, como definición de las diaclasias, son rupturas o grietas de las rocas que se forman cuando se da una abertura, pero estas sin que exista un desplazamiento, porque al existir un desplazamiento ya no estaríamos hablando de diaclasias, sino hablaríamos de lo que son fallas. En las diaclasias lo encontramos en lo que son las rocas, las metamórficas, las ígneas y las rocas sedimentarias. La separación de las diaclasias mayormente se dan por el fenómeno geológico en el que las rocas se rompen y se desplazan debido a la presión y al estrés del interior de la Tierra. La separación de las diaclasias son mayormente de 2 metros y cuando son diaclasias de espaciadas son de 5 a 6 centímetros. La siguiente diapositiva. El sistema de diaclasias. En el sistema de diaclasias, acá encontramos aquellas familias de diaclasias que se agrupan. Por ejemplo, encontramos dos grupos de diaclasias que son las diaclasias paralelas y las diaclasias que se cortan. Las paralelas son aquellas que tienen una dirección igual y lo que es un buzamiento igual. Las diaclasias que se cortan, como vemos en la imagen izquierda, vemos varios grupos de familias de diaclasias que se han juntado en una sola, en las cuales hay líneas horizontales, diaclasias horizontales como verticales, y un punto que les intersecta y es en donde se corta la diaclasia.
Las diaclasias se le denomina también aquellas que tienen un arreglo paralelo o subparalelo. Siguiente diapositiva. El origen de las diaclasias. El origen de las diaclasias, acá hay diferentes causas que influyen en la formación de las diaclasias. Normalmente es fácil que se produzcan las diaclasias si ha habido una falla o un plegamiento de la roca de un terreno. Para que se dé este origen de las diaclasias, tiene que pasar por fenómenos que dan origen a la diaclasia. Por ejemplo, encontramos acá la deshidratación. Esto sucede con mucha frecuencia cuando los sedimentos han estado sumergidos y de pronto salen al aire, ¿no? Como por ejemplo, ahora que están viviendo lo que es en Puno y Apurímac, donde la sequía está haciendo que las lagunas se sequen, ¿no? Y en ese, cuando se secan las lagunas, la tierra empieza a abrirse, empieza a agrietarse. A esto se le llama lo que es las diaclasias. También encontramos lo que es el enfriamiento. El enfriamiento se forma por las coladas basálticas, cuando la lava se solidifica y posteriormente a ello se enfría y pueden formarse lo que son las grietas. La recristalización, los materiales acá, por ejemplo, los que se produce cuando las moléculas se redondean y dan lugar a mayor densidad y provocan grietas. También tenemos la descompresión, que se producen erupciones que van de bajando al descubierto de la roca y se desarrollan en paralelo a la superficie y pueden ser rocas ígneas. Dentro de estas encontramos lo que son el granito. Siguiente diapositiva. Los tipos de las diaclasias. Encontramos la retracción, detención y las de compresión. La de retracción, cuando la roca pierde su volumen, por ejemplo, en las diaclasias de retracción son basálticas, cuando el basalto se solidifica. La detención, cuando la roca es tensa en su parte externa. Por ejemplo, de compresión sobre las rocas que llegan a por ejemplo, cuando las rocas no llegan a romperse, ¿no? Cuando son muy duras, en este caso forman los pliegues. Y la descompresión, cuando la tensión se crea pliegues, pero es una tensión interna, a diferencia de lo que son las diaclasias de tensión. También encontramos aquí lo que son la separación de diaclasias, el estado de las diaclasias, perdón, que permite aquí a través de la persistencia de la longitud, las discontinuidades, la abertura, la rugosidad y la presencia del relleno y el alteramiento de estas juntas, ¿no? Y que tienen un valor máximo que son de 20 y el mínimo que es de 0 puntos. Doy pase al siguiente compañero. Bueno, para seguir siguiendo con el tema, me toca la presencia de las aguas freáticas. Para definir las aguas freáticas, tengo que saber la introducción. El agua freática difiere del agua superficial como resultado de los diferentes entornos físicos y químicos en que se produce entre los acuíferos. Existen enormes diferencias con respecto a los entornos geológicos en lo que se produce y lo que se afecta su capacidad de almacenar agua y transmitir el caudal. Además, las diferentes formaciones geológicas varían ampliamente en las medidas que exhiben en estas propiedades y su extensión espacial. Varía a veces significativa como la estructura geológica. Para saber la presencia de agua freática, tenemos que saber las principales funciones de los acuíferos. Las aguas freáticas se producen en la mayoría de las formaciones geológicas, porque casi todas las rocas de cualquier tipo de origen o edad poseen aberturas, llamadas poros, huecos o fracturas. Para el propósito de las investigaciones hidrológicas, tenemos que tratar con unidades hidrológicas o sistemas hidrológicos, según la escala de estudio que podemos identificar.
Podemos identificar las cuencas hidrográficas que corresponden aproximadamente a la cuenca topográfica o de desagüe. También tenemos que en las cuencas agua freática que son como componente de la cuenca hidrográfica subterráneas y las unidades acuíferos hidrológicas que contienen esas aguas freáticas, uno o muchos acuíferos pueden constituir una cuenca hidrogeológica. Un acuífero como unidad hidrológica está compuesto por dos fases principales que interactúan, una reserva que compromete una o muchas formaciones hidrológicas de agua freática, ya que tiene tres funciones y más importantes, capacidad de almacenamiento expresada a través de coeficientes de almacenamiento y rendimiento específico, capacidad de transferencia por gravedad o presión expresada como transmitiva. La última es interacción a través de intercambio físico y químico en las rocas, reservorios y agua freática. Para saber la definición de los acuíferos, tenemos que saber su definición y su concepto básico. Un acuífero se define como una formación geológica, una capa o un grupo de capas que pueden almacenar y producir una cantidad significativa de aguas, ya que esta función depende de la naturaleza de la roca portadora de agua. Los buenos acuíferos son aquellos con alta permeabilidad, como arena, palasto o piedra, arenisca o roca muy fracturada. Puede ser excelente fuente de agua para el uso el uso humano. Un coidartos es una capa geológica confinada con baja permeabilidad que transmite baja cantidad de agua de comparación con los acuíferos. La transferencia es principal vertical de acuífero a la acuífero. Por ejemplo, las arenas arcillosas pueden identificarse como acuitarto. Se puede distinguir dos tipos principales de acuíferos sin límites de superficies libres. Acuíferos confinados, bajo presión, está rodeado por capas impermeables o semipermeables o con condiciones confinadas. ¿Cuáles son las formaciones geológicas más comunes? La disponibilidad de las aguas freáticas depende principalmente del entorno geológico en que se producen los elementos más significativos de diversas geológicas. Son importantes variaciones de la capacidad de almacenamiento de acuífero entre sedimentos granulares no considerados, consolidados y rocas fracturadas altamente consolidadas. ¿Cuáles son los acuíferos que se producen más ampliamente en uso en un país? Materiales gastados que puede tener decenas de metros de espesor. La diversidad hidrológica puede resumir en elementos claves que identifican la mayoría de los tipos de acuíferos, ya que se caracteriza almacenamiento de agua y la escala longitud de tiempos de eyectos y del caudal. Las cuencas sedimentarias contienen con mucho agua freática dos tipos de entornos geológicos que constituyen acuífero particular excelente. Importante, cuencas aluviales costeras, reconocimiento de aguas freáticas. En el campo podemos conocer, ¿me escuchan, no? Sí. En el campo podemos conocer el nivel de aguas freáticas, abriendo un hueco en la tierra, de tal manera que podemos ver dentro de él 50 por 50 centímetros y esperar que el nivel de agua se estabilice. De esta forma podemos después de una hora o más o menos que el nivel donde tenemos el agua será el nivel freático. Esto también lo podemos saber en el laboratorio. Después de sacar una muestra de suelo, el cual lo podemos extraer con un cilindro, el cual hincamos en la tierra y luego le damos un giro para poder cortar abajo de donde se extrae. Luego un cilindro de la tierra, el cual podamos analizar y saber un punto donde el suelo está saturado.
Capilaridad de agua freática. Conocemos el proceso de capilaridad como el acceso que tiene un líquido al estar en contacto con las paredes de un tubo de diámetro pequeño. Si tomamos la masa del suelo como un gran conjunto de poros, los cuales están comunicados de entre ellos, una gran red de tubos capilares, los cuales permiten el efecto de capilaridad del agua freática al subir el agua por un tubo capilar. Esta produce unos esfuerzos de tensiones de la parte superior del agua que está dentro del tubo capilar. Esto se puede explicar teniendo como base la hidrostática. Si tenemos que tomamos una presión relativa teniendo como origen la presión atmosférica, vemos que esta presión en el punto de la superficie del agua debe ser cero. Muy bien, continuando con la clasificación, ahorita vamos a ver lo que es la orientación de las discontinuidades con respecto a la clasificación de Bieniawski. Para llevar lo que es esta tabla de corrección por la orientación de discontinuidades, se tiene que hacer primero la clasificación de Bieniawski, que es la RMR. ¿No? Y para llegar a esa, primero tienes que hacer la clasificación de DER, que es una perforación para tomar unas muestras y sacar el valor de RQD. Así como también los valores de clasificación de DER, se tiene que sacar una clasificación de RQD. Y están acá. Muy mala, mala, regular, buena y excelente. Esto de acá vendría a ser una perforación de una muestra de una roca para poder sacar el RQD. En este caso han perforado un aproximado de 87 metros de longitud. Sacamos avanzamos para la clasificación de Vineski. Se divide en cinco partes. La sección 1 ya agrupa parámetros de resistencia, de compresión uniaxial, el RQD, el espaciado entre discontinuidades, condición de las discontinuidades, el caudal de la filtración y otros rangos y valores asociados a cada uno de los rangos de valor de parámetros que dan puntuaciones, de manera que cuanto mayor sea la puntuación, mejor será la condición de la masa rocosa analizada. En este cuadro. En la sección B se considera el factor geométrico de la orientación de las juntas, del macizo, la relación con la excavación realizada, aunque de una forma cualitativa, la tabla sirve para una guía a la hora de establecer las puntuaciones. Este parámetro refleja el significado de distintas orientaciones de familias de juntas presentes en el macizo rocoso. La familia dominante normalmente denominada como la número uno, es aquella que controla la estabilidad de la excavación. Por ejemplo, en los túneles, será aquella cuya orientación coincida con la traza del mismo. La sección C, la clasificación, una vez que se han realizado los ajustes necesarios de acuerdo a la orientación de las discontinuidades, la roca se clasifica de acuerdo con lo indicado aquí. El valor de la RMR puede ir de 0 a 100, dividiéndose el rango en cinco categorías que cubren 20 puntos cada una de ellas. Se divide en cinco categorías: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Y sus calidades serían muy buena, buena, media, mala y muy mala. Las categorías C o las características geotécnicas, que vendría a ser la sección D, da el significado práctico de cada tipo de macizo rocoso relacionado con distintos tipos de problemas específicos en ingeniería. Cuando exista más de una calidad de roca en un mismo afloramiento, es recomendable ponderar el RMR de cada una de las zonas
por separado, de acuerdo con una superficie de exposición o de acuerdo a la estabilidad relativa de la excavación en cada una de ellas. A lo largo de las distintas revisiones de la clasificación del RMR, el valor de la puntuación de diversos parámetros ha ido cambiando tal como se reconoce en la tabla. Para poder llenar un cuadro el cuadro de RMR, vamos a hacer un ejemplo acá con estos datos que expresamos, ¿no? Primero, la resistencia compresiva, 120 MPa, la RQD, 60%, el espaciamiento de discontinuidades de 0.6 a 0.2 metros. Las condiciones de discontinuidades, la resistencia, la apertura, la rugosidad, el relleno, la alteración o interperización, la presencia de agua, todos estos valores los reemplazamos en el siguiente cuadro. La resistencia de compresión uniaxial era de 120, por eso marcamos el número 12 y colocamos 12. La RQD era 60%. 60% están comprendidos entre 50 y 75, entonces será 13% y vas poniendo los datos. El espaciamiento está entre 0,6. El espaciamiento está entre 0,6, si me equivoco, 0,06 y 2 metros. 0,6 y 2 metros sería el valor de 8. La persistencia. El valor es de 10 a 20 metros. De 10 a 20 metros. Ahí está. La apertura está en 0.1 milímetros. La apertura de 0.1 milímetros. La rugosidad es ligera. La rugosidad es ligera, entonces sería número 3. El relleno es suave, de 5 milímetros. Entonces el relleno es suave. ¿Dónde estamos? Suave. 5 milímetros sería el valor de 1. La alteración vendría a ser ligera. La alteración vendría a ser ligera. Por tanto, el valor sería 5. La agua subterránea sería seco. Tiene un valor de 15. Al sumar todos estos valores, tengo el valor de la RMR. Teniendo esta clasificación, ya podemos saber qué tipo de clase macizo rocoso es. Tiene el valor de 63. Está comprendido en la clase número 2, clase 2, que significa una roca buena. Un macizo rocoso bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos explicación de un ejemplo de macizo rocoso de clase 1, tenemos las dolomías cretácicas de muy buena calidad. No son dos familias de discontinuidades principales. Tenemos de clase 2 el granito de muy buena calidad de varias familias de discontinuidades alteradas. De macizo clase 3, tenemos las pizarras ondórbicas de calidad media, grado de fracturación alto y grado de meteorización 3. Las cuarcitas ordóicas de calidad media, grado de fracturación alta, matriz rocosa muy resistente. Tenemos también los macizos clase 4, que son las cuarcitas ordovícicas de calidad mala, macizo alterado y brechificado. ¿Y cómo se ve aquí en la imagen? Las brechas que tienen. Las pizarras paleozoicas. Pizarras de muy mala calidad, fracturación muy intensa y grado de meteorización 5. Si se dan cuenta, ya prácticamente la imagen muestra la clase muy mala de la roca. Aquí tenemos, por ejemplo, el espaciamiento. El espaciamiento, las persistencias, el ángulo de buceamiento. El espaciado. En este caso vamos a ver lo que es la corrección de orientación de las discontinuidades.
Existen cinco valores. Si es muy favorable, la corrección de orientación de discontinuidades simplemente es cero y no descuentas nada al valor de la RMR. Si el valor es favorable en túneles, tendrías que descontarle 2 al valor de la RMR. Si es en cimentaciones igual 2 y en taludes, tendrías que descontarle 5. Si es medias, el siguiente valor, desfavorable es 10, 15 y 50. Muy desfavorable sería menos 12, menos 15, menos 60. Por ejemplo, en este caso, si fuera un talud, el ejemplo anterior que le habíamos expuesto, sería 60, perdón, 63 menos 60 te quedaría 3%. Para poder hacer el plano de discontinuidad tenemos que saber el norte, tenemos que saber la dirección del plano, tenemos que saber el buceamiento, tenemos que saber la dirección de buceamiento, en este caso el ángulo y el plano de discontinuidad. Tenemos también dirección perpendicular al túnel y tenemos dirección paralela al túnel. Aquí en este caso vamos a poner un ejemplo. Sistema de discontinuidades, en este caso sería paralela al túnel. En este caso, ¿cómo está la roca en forma paralela al túnel? Por ejemplo, en una excavación puedes encontrar una roca toda una franja que sea paralela al túnel. Como también tenemos perpendiculares al túnel, ¿no? Estas son una forma de discontinuidades. Aquí también, por ejemplo, perpendiculares al túnel. Por ejemplo, este sería un ejemplo también de cómo calcular el MR, perdón, el RMR. Según la base, primero se calcularía el RQD. Ya, el RQD que tenemos, en este caso, por ejemplo, espaciamiento, ya que sería 110 menos 2.5J, que sería el espaciamiento, y el espaciamiento viene a ser la suma total de todo esto, de estas dos familias, ¿no? Sumamos 1 entre 0.15, 1 entre 0.15 y 1 entre 0.25, que me da un total de 17.33, y tenemos el cálculo del MR de 63. Perdón, del RQD de 67. Muy bien. Una vez que se puede hacer sacado el RQD, podemos sacar también el MR, el RMR de las tres familias. Uno sale 53, 50 y 60. También podemos sacar el direccionamiento, ¿no? Del buzamiento. También podemos sacar el espaciamiento y el direccionamiento del buzamiento. Con esto concluyo, profesor. Gracias, gracias, compañero.